Primero, varias personas me han dicho que me equivoqué en usar esa palabra anecdotario. Entonces yo lo he tratado de suprimir en el anuncio que yo imprimí y en toda la plática en Facebook sobre el asunto. Jamás he mencionado esa palabra. La mitad del libro es una bibliografía del trabajo que he hecho como impresor y pensé que era necesario tener dos partes y darle un nombre a la primera parte. Y dije anécdotas porque es plática. Como alguien en mi situación familiar se encuentra de repente con una imprenta imprimiendo libros y pensé que no era malo explicar esto y cuento una historia, cuento la historia del tratar de echar a andar esto y cosas. Pensé, bueno, se puede llamar, son anécdotas, no le quería poner algo más, con más serio, porque de todos modos no es un libro de teoría, no es un libro de discusión sobre el procedimiento de imprentas, no es manual, es una plática. Y por eso le puse así. Pero digo, ha habido quejas con esa palabra y se ha intentado encontrar otra. Relación es una de las posibilidades. Hubo otra palabra en griego para cosas literarias y dije, oye, ¿cómo crees que va a ser eso? Si yo no conozco a nadie que hable griego. Todos mis amigos son músicos y gente, y ¿cómo poner algo en un libro que tienes que explicar a cada... Primero, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se pronuncia esa cosa que lograste escribir? ¿Y qué quiere decir? Eso al mundo de los literatos. Pero es una historia de sobre la imprenta. Y sobre mí. Pero tratándome a mí como un personaje fuera de mi persona y mi vida diaria, que llevo una vida como cualquier otra persona. Sí conocí a mi abuelo, el hijo menor de este señor inglés. Él tenía algunos libros antiguos en su biblioteca en la Ciudad de México. Puede ser que a través de él se hubiera mencionado algo de imprentas, no sé. Yo realmente pienso que llegué a la imprenta por otro lado y después descubrí que mi bisabuelo también tuvo una imprenta. No es de una familia de tradición de impresores, sino que él tenía un fin de propaganda en el siglo XIX y puso una imprenta para eso. O sea, él tenía una misión protestante que era el motor de su vida y por esa razón tuvo una imprenta. Muy, muy distinto la razón que pudiera tenerse mi propia imprenta. No ando predicando nada. A este señor lo conocí porque mis padres trabajaban en la ONU, en este país y luego en aquel país, y siempre hay la preocupación en esas familias de que cómo van a educar a los niños si van aquí, luego van allá, y luego van allá, y terminan hechos una ruina. Entonces existen escuelas, internados. Entonces, a Juanito lo colocamos en un internado. Y la maestra de arte y la maestra de teatro y de mecanografía, que en ese tiempo eran máquinas, era su primer año en la escuela, se había casado apenas con un impresor. Entonces, ella era la entusiasta, ella hablaba de su marido y los libros y que el papel tenía desigualdades en la orilla que lo hacían así. Como que para ella era la gran cosa. Y sí, ella sentía que su marido era la gran cosa. Y luego descubrí que en realidad sí era la gran cosa. Yo creo que en ese entonces, a mis 14 años, era la semilla que se sembró
como cosa posible que se pudiera hacer en este mundo. Yo era un niño de libros, de esos niños que todo el tiempo están con un libro. Y siempre hay el problema de que qué van a hacer esos niños que cuando crezcan, quizás ser un escritor. Ser un escritor es posible. No es tan fácil, y de todos los escritores que hay, ustedes saben que todos los años salen cientos de millones de libros en todo el globo. Una gran porción de la humanidad educada se dedica a escribir libros. Menos gente a leer esos libros. Y siempre es un problema. Y yo sentí que aquí, en esto, vi al maestro, vi su imprenta, una prensa antigua. Me impresioné con la máquina y me impresioné que en el mundo moderno, porque aunque ya tiene bastantes años, de todos modos, pertenezco al mundo moderno. Yo no vengo de una época antes de la electricidad o carruajes. No, no, no. Yo ya vengo de época de televisión y de cine. Yo sentía que era una actividad para gente muy educada, artística, para un público no muy grande, pero de conocimiento, de gusto, de intelecto, y que posiblemente podría haber algo para mí ahí. Posteriormente me vine a México. Pasé 2 años en un campamento de voluntario de desarrollo de la comunidad en un pueblo en el estado de Puebla. Todos los fines de semana iba de Aventón a México y a la Lagunilla, a la sección de los libros, y miraba todos los libros para darme una idea. Ahí me di una idea de cómo era la producción de libros en México. Porque yo no tenía dinero para andar comprando libros, pero yo miraba los libros. Y es ahí donde yo me di cuenta que en México no existía ningún impresor artesanal de este estilo de Duncan, sino que toda la producción bibliográfica era moderna. Inclusive la familia de Verónica Loera y Chávez tenía una inmensa imprenta en Coyoacán, donde entré algunas veces, y era la última palabra en la imprenta manual, no manual, sino mecánica. ¿Tenían de máquinas en ese lugar? Muchas cosas que me hubieran podido ayudar a mí mucho, aún con mis prensas de mano, pero ellos eran la gran cosa en cuanto a producción, pero eran libros de fábrica, libros en serie, hechos en serie, libros pensados en mercado, en dinero, en rápidamente hacerse y para vender y cobrar y todo eso, y no un libro pensado en que no importa cuánto tiempo tarde en hacerse, sino que lo que importa es que salga bien y que cada ángulo de su factura sea pensado, refinado, que se pueda crear una unidad intelectual y visual, todo un objeto junto con un texto. O sea, no hablamos del libro sin texto. Yo vi que posiblemente pudiera haber un espacio para mí en México para hacer esto. Vi a la vez un mundo intelectual vibrante. Me parece que en ese entonces Octavio Paz había regresado de la India y se había instalado nuevamente en México. Y había lecturas de como conferencias de él, Juan José Arreola, todavía poetas de los contemporáneos. Todos estos señores estaban en actividad y era posible verlos, ir a conferencias. Vi un mundo chico, pero muy vibrante de intelectualidad en México. Y dije, pues no tienen una imprenta.
que haga libros a la altura de lo que ellos hacen. Y ahí puedo entrar. Eso era el plan. En cierto sentido, resultó correcto. Algunos contratiempos en el sentido de que la literatura vibrante sí existía y existe. Lo que yo no veo mucho es como el mercado de los señores que quieran, que aprecien los libros hechos con arte, que estén dispuestos a coleccionar. Veo muy poco de eso. No lo veo, no existe. Ojalá existiera. Porque para que pueda existir una imprenta de estas, tiene que existir el impresor, tiene que existir el hacedor de letras, tiene que existir el hacedor de papel, tiene que existir los encuadernadores, tiene que existir, ya no me acuerdo qué dije al principio, pero los autores, y luego los compradores, que pueden ser bibliotecas y pueden ser también gente privada en sus casas. Y es esta última parte que no hay. Todo lo demás sí hay, de maravilla. México tiene una tradición tipográfica antiquísima, ilustre. Y aún a principios del siglo XVII, Enrico Martínez quejó en el epílogo de uno de sus libros de que el problema aquí en México es que no hubiera lectores, que hacer los libros era muy caro y que no se vendían. Él, de hecho, dejó de imprimir. Se fastidió con eso y mejor fue a trabajar en el desagüe del Valle de México. Pero existe el mismo problema de que no se dio en otro siglo el impulso hacia la lectura. Y yo considero que ya es tarde. Todavía yo sé que hay programas, la SEP y bueno, la Fundación Harpa ha hecho muchísimo con libros, ¿no? Nadie niega eso, y las bibliotecas para niños, porque hay que trabajar con los niños. Pero las distracciones adicionales, aparte de los libros, son múltiples y ya no van a desaparecer jamás. Hablo de tablets y películas y juegos, todo eso, que en el siglo XIX, que hubiera sido el siglo idóneo para echar a andar esto, cuando no existían esas diversiones, la gente leía. Y aquí leemos, claro que leemos, pero grupo chico. Suerte. Te puedo explicar exactamente cómo estuvo. Instalé la imprenta. Yo era maestro de inglés en el Anglo-Mexicano de Cultura en Antonio Caso, no en Antonio Caso, sino en Felipe Villanueva, casi rumbo a Coyoacán. Cuando eres primerizo como maestro, te dan las clases más difíciles. Todos los días a las 7 de la mañana, ¿no? Para los que van a sus oficinas. Bueno, esa es una clase que forzosamente tienes que tomar. Pero me di cuenta que en una clase así que se ven todas las mañanas tan temprano, se crea un cemento emocional muy fuerte entre los alumnos y el maestro. Y una de las muchachas en la clase tenía un grupo de amigos que les gustaba salir en excursiones. Y yo había sido excursionista, trepa montañas y hielo, todo eso. Y cuando ya vine a vivir a México, como que no encontré. La gente toma caguamas y van a la calle y ven carros y arrancones y todo eso. Pero como que no eran actividades muy, muy creativas y yo no sabía cómo llevarme con la gente. Y luego conocí a esta muchacha
que dice que hacían excursión, que tal domingo iban a ir a las pirámides de San Juan, Teotihuacán, que una amiga de una de las chavas de la clase, de su familia tenía una hacienda por ahí. Chido, fuimos a la hacienda, fuimos a caminar y en la cima de un cerro que era un ex volcán con algo de vestigios prehispánicos, comiendo, me dijo que admitió que tenía un manuscrito de poemas y dije, a toda. Cristina de la Peña es su nombre. Ella estudiaba filosofía y matemáticas en la UNAM. Entonces me mostró sus poemas y se me hacían... Eran como del estilo del modernismo latinoamericano que se dio con mitología y ninfas y cosas por el estilo. Y lenguaje florido y algunas cosas decían cosas lesbiánicas y dije, bueno, está como atrevidillo y está bien lo de los centauros y todo eso. Hagamos el libro. Entonces hice el libro, fue el primer libro de Taller Martín Pescador. Anuncié, imprimí una invitación, la mandé. La noche de la presentación vino gente. Vino gente, una amiga de Verónica era Elba Macías y otra era ahorita no me acuerdo, una de esas mujeres poetas de esa generación, y las dos trajeron a Juan Rulfo. Dije, yo ya la hice, está en mi casa Juan Rulfo. Casi se agotó el libro esa noche, 50 pesos el ejemplar, impreso a mano, está encuadernado en papel amate, quedó bonito, algunos errores, estilo torpeza con el español. Octavio Paz luego le dijo a Segovia, Pancho Segovia y Carmen Boyesa, hay que cuidarlo a él con las cosas que imprime. Imprime bien, pero le tienen que ayudar en que no se equivoque de poetas. ¿No? Dando a entender quizá que los poemas de Cristina no eran tan excelentes poemas. Ella dijo, tengo una amiga que también tiene unos poemas. La amiga era Verónica Volkov, que también estudiaba filosofía y matemáticas en la UNAM. Y yo se me hizo muy curiosa esta bola de muchachas filósofas y matemáticas. Cuando matemáticas cero, filosofía 5% quizás de captación. Estas muchachas dinámicas, rápidas, inteligentes. Pues Verónica trajo sus poemas y dijo, Octavio dice que ya están listos para imprimirse. Y aunque yo no entendiera los poemas de Verónica ni los podía escuchar muy bien, pues con eso tengo que Octavio dice que ¿quién jamás había escuchado a alguien tan cercano al Señor para poderle decir Octavio? Si para nosotros era casi impronunciable la grandeza de su nombre. Entonces, hice el libro de Verónica. Y Verónica, en la noche de la presentación, trajo toda una flota de jóvenes poetas. Francisco Segovia estuvo ahí, Carmen Boyosa estuvo ahí, José María Espinaza estuvo ahí. Mucha gente que se convirtió en el núcleo de los jóvenes poetas del Taller Martín Pescador, porque para ellos estuvo maravilloso. Antes de Verónica, creo que debo de mencionar otra cosa, que es que estamos hablando del año 71, 72, y creo que fue en 71 el golpe de Estado en Chile, y mi hermano Ricardo y su esposa Carla Ripe estaban en Chile, y cuando se dio el golpe, Ricardo se refugió en la embajada mexicana y él logró llegar a México en esos vuelos que mandó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y Carla se refugió con el embajador de las Naciones Unidas en Chile porque mi padre era embajador de Naciones Unidas en Bolivia. Entonces, a través de
de laberintos secretos diplomáticos, Carla logró llegar a Bolivia y de ahí a México, y Ricardo llegó a México. Me acuerdo la mañana que tocó la puerta en Miscuac, donde yo vivía, y ahí llega Ricardo. Todos ellos en estado de shock por la violencia que se había dado en ese momento y por la destrucción de su proyecto político. Ellos se pasaban la vida juntándose con los chilenos, los grupos de chilenos que llegaban, todos en ese mismo estado emocional. Y entre esos chilenos había jóvenes chilenos. Y Ricardo jugaba ajedrez con ellos, que era una de las que Ricardo muy jugador de ajedrez. Uno de ellos, Esteban Harrington, que era hijo de uno de los ministros de Allende, le presentó a un amigo suyo que era Roberto Bolaño. Y Roberto, dice Ricardo que trató de jugar con Roberto, pero Roberto era muy, muy como nervioso, y de que él, para él no era ajedrez, él no jugaba ajedrez. Pero él y Carla hicieron amistad con estos muchachos y Roberto. Y Roberto llegó a la imprenta a través de Ricardo y Carla, porque la idea de Roberto es que él iba a ser que era un literato, iba a ser un gran escritor, y lo que él necesitaba era una imprenta. Entonces, en ese contexto, le hice a Roberto lo que resultó ser su primer libro, que es un folleto de poemas, Reinventar el amor, como el primer documento infrarrealista, porque ya andaba en eso. Todos tenían era como un aire revolucionario que sopló desde el Cono Sur hacia acá, que nunca se sembró demasiado aquí en México, pero me acuerdo en todo este grupo de casas de argentinos y de chilenos y de grupos radicales, la plática, el lenguaje radical de todos ellos. Y Roberto, sin él haber sido en realidad demasiado radical políticamente, era su entorno. Y de ahí salió ese poema. Porque tengo que mencionar a Roberto, porque yo vi el otro día, pensando en esta noche, la presentación de este libro, hay un folletito que es la primera versión de este libro, que es una lista de libros que hice en México cuando me junté al Grupo Mono Blanco, formé parte de la creación del Grupo Mono Blanco. En cierto momento compramos entre Gilberto Gutiérrez y yo una casa vieja en Michoacán, y todo se mandó para allá, toda la imprenta se mandó, ya salimos de México. Pensé, debo de dejar constancia de lo que hice en Miscuac, porque yo mismo estoy impresionado cuando veo las páginas de este librito, tiene 16 páginas, casi tres impresos por página. Ahí está el núcleo, ahí está el comienzo, ahí está toda la fama del taller Martín Pescador, está ahí. Cualquier cosa que se haya hecho después, que es mucho, este libro es testimonio de ello, está en este primer folleto. Y en la primera página está Cristina de la Peña, José Antonio Montero, que era un amigo de Ricardo, y Roberto Bolaño. Y de ahí vamos a los jóvenes poetas, que es Francisco Segovia, Carmen Boullosa, Verónica Volko. Y luego hice un libro con Vladi a través de Verónica. Como era rusa, bisnieta de Trotsky, ella formaba parte de la comunidad de exiliados rusos desde principios del siglo XX, de la Revolución Rusa. Y bueno, Vladi como la figura principal ahí, hice un libro del último poema del padre de Vladi, Víctor Serge, un intelectual trotskista, con un grabado de Vladi. Esto es por Verónica. Y luego a través de Pancho
Segovia y Carmen Boyosa hizo un libro de Tomás Segovia, que era el padre, la primera figura de esas de la poesía mexicana, moderna. Y en la presentación de ese libro llegó hasta Octavio Paz mismo. A través de Verónica también hice la primera obra que hice junto con Toledo, con Francisco Toledo. Así es que una cosa de amistades y de sugerencias y que una sopa de conocidos. Y digo, y me parece el decir la verdad, es que suerte también. Suerte de haber estado ahí en ese momento con esta máquina para hacer libros con gente que querían hacer libros y simplemente caí con un grupo perfecto para mí y para mi futuro. Cabo vino a través de Francisco Segovia, me presentó a Gonzalo, el hijo de García Márquez, porque Gonzalo, su pasión de él es la tipografía, la hechura de letras y con máquinas. Y Gonzalo quería saber acerca de la tipografía antigua mexicana, qué se había hecho en México. Y bueno, resulta ser que yo soy el que sabe de eso. Y así salió eso, ¿no? Por eso digo, puras amistades. Y no es como yo muy capaz como negociante y andar en el mundo negociando. Bueno, mi maestro tenía cierta clase de imprenta, que eran las prensas de palanca del siglo XIX, de fierro fundido, no de madera. Y entonces yo quería una prensa, saqué una fotocopia de una ilustración en un libro, y yo anduve por México mostrando esta... Tenía la hoja doblada, y decía, no, ¿han visto alguna de estas? Y un señor me dijo... Tenía una librería ahí junto al Zócalo. Ese era un señor muy florido y dijo, para eso hay que ir al Museo de Moscú. Que, nomás mandándome la fregada en realidad, que yo buscaba una cosa imposible. Un día yo entré a un lugarcito frente a Regina Coeli, no sé cómo se pronuncia. Esa iglesia es en Regina, esquina con Bolívar, una tiendilla que dice materiales para las artes gráficas. Entro y les muestro la foto y dice, ah, sí, hay una de esas en venta en Toluca. Entonces, brinco y digo, ¿cuándo podemos ir? Y el señor, que aún está ahí y a quien yo visité ayer en mi viaje aquí a Oaxaca, pasé por México y voy a ir a visitarlo. Dijo, nos vamos tal día, los acompaño. Entonces fui con él, entramos a esta vieja imprenta en Toluca y ¡pum! Ahí está esta vieja prensa. El señor quería 4.500 pesos, ¿sí? O yo no sé si quizá 3.500 pesos, ahí está en el libro. No me importa tanto, no mucho. No era mucho ni para ese entonces. Y me vendió cajas de letra vacías. La prensa estaba rota en la mera pieza más importante, que es la cama, que no debía de estar rota. Pero dije, la única que he visto, una prensa muy antigua y mucha hermosura, mucha emoción para mí. Fuimos en una... No, más bien... Creo que fui en quién sabe qué carro, si yo no tenía carro, pero una camioneta trajo la prensa a Mixcoac y ya, esa es la prensa. Comencé con esa prensa. Finalmente tenía unas tuercas en la parte de abajo para como juntar las dos piezas de una tonelada de fierro que recibe la impresión. Bueno. Era una lata para mí imprimir, porque como no estaba bien, yo tenía que cortar tiritas de papel de China, hacer una impresión en papel de revolución. Y donde no recibiera tinta, sacar la letra,
poner una tirita de papel de China en toda esa zona, volver a meter la letra, sacar otra impresión. Y en la parte más hacia para acá, todavía no recibí la tinta, sacar la letra. Mucho problema. Y luego mi maestro escribe un ensayo que dice, es un mal artesano el que echa la culpa a su maquinaria. Dice, bueno, ok, gracias, ¿no? Maestro con máquinas perfectas y aquí estoy con esta guerra. Finalmente conocí a unos jóvenes ingleses en una fiesta, como por Pedregal, ni me acuerdo de dónde, que dicen, nosotros tenemos mi papá tiene una fábrica que reparan estas cosas. Mandé la pieza, ellos hicieron no sé qué y más o menos se reparó. Todavía da guerra la máquina, porque está el problema en el mero centro y donde muchas veces imprimes, esas prensas hay que balancear todo. No puedes poner una cosa aquí. No, la presión viene del centro, todo tiene que estar absolutamente centrado para que se balancee la platina. Y ahí en el mero balance hay un pequeño huequito donde tengo que sacar la letra, ponerle una tirita de cinta, esa transparente que vuelvo a meter la letra hasta que todavía ando con eso, 20, 30, 40 años después. Pero tengo más prensa. Quiero volver a esas visitas que yo hacía a la Lagunilla cuando estaba en Puebla. Yo vi ahí en venta toda la obra bibliográfica básica que uno debiera tener para tratar con los libros viejos. Pero yo seguí un poco a mi maestro que desdeñaba todo eso y dice, libros viejos, ¿no? No, yo no quiero esto, no necesito eso, no me interesa, ¿no? Eso es para bibliotecas y para señores historiadores aburridos. Entonces, desdeñé todo eso cuando podía haber comprado una buena biblioteca en buenos precios y no hice caso. ¿Cómo fue levemente mi cambio? Yo nunca me han preguntado esto, entonces no me acuerdo, pero creo que yo iba a un gigante en Tacubaya, que estaba en la esquina de Revolución y como Parque Lira, por ahí había un gigante. Y era una de los festejos que hace el Fondo de Cultura, de que 20 años, que 15 años, que era uno de esos años, ¿no? Y tenían una mesa con puro remate de libros del Fondo de Cultura, a medio precio. Y estaba la bibliografía de Joaquín García y Cas Balseta del siglo XVI a medio precio. Y esto quiere decir que en lugar de 240 pesos, que era bastante lana, se vendía a 120. Y dijo, lo tengo que comprar. Es la edición del Fondo, no la primera edición. Lo compré y realmente es ahí. Cuando yo empecé, yo me di cuenta que es un libro extraordinario y que la tradición mexicana es extraordinaria y que sentía sin tenerlo muy organizado en la mente de que todavía había mucho que hacer ahí. Ver los libros, por ejemplo, porque ahí en ese volumen lo que tenemos son portadas y colofones. Y todo lo de en medio. Y yo siempre, desde el principio, tuve interés en la construcción de los libros, la arquitectura interna, con qué visión se construye este libro, que no es nomás una portada y un colofón, que es lo que siempre hay. Y poco a poco me fui metiendo a la cosa de los libros. Entonces, posiblemente, es cuando dejé México y me fui a Michoacán. Pasé 7 años con el grupo Mono Blanco. Abandoné imprenta. Y la gente dice, oye, ese Pascu está loco. Ya pasó todo este tiempo echando a andar su imprenta. Ya está bien, está en el momento del despegue.
Y manda toda la fregada y se viste de jarocho y anda con un violín y pasé 7 años en eso. Y cuando volví, habíamos comprado esta casa y estábamos en Michoacán. Y Gilberto, que estaba en etapa de, también de aprendizaje, realmente me estacionaba en Michoacán y se pelaba a Veracruz. Y se pasaba los veranos en Veracruz. Y yo ahí solo en esta casa en Michoacán, en el campo, y digo, puta, ¿qué hago aquí? Y al ir a Michoacán, se acabó la fiesta literaria. Los amigos iban una vez y dicen, está muy bonito, pero está muy lejos. Y no era nada como si vivieras, si vives en Tepoztlán y tienes una casa y tu papá es escritor o tú eres ahora, son escritores y casa llena todos los fines de semana. O sea, vida social súper. No así Michoacán, no así Tacámbaro, Michoacán. Soledad. Sin teléfono. Tacámbaro tenía un teléfono. Sin luz, sí, la casa sin. Era una casa antigua, del siglo XVIII, intacta como casa del siglo XVIII, no tenía nada. Un teléfono en el pueblo y había que hacer cola. Y como Gilberto siempre ha sido muy... Este es Gilberto Gutiérrez, de Grupo Mono Blanco. Media hora para cada gallina, y cuántos pollos tuvo y de qué colores. Y los chivos esto, y la vaca, y el níspero, y el aguacate, y le... Cuenta. Finalmente te toca. Marcan tu número y está ocupado. Te tienes que volver a meter a la cola. Así era vivir ahí en Tacámbaro. Me recuerdo la frase aquella de que decía, pues a veces te oigo, a veces no te oigo. Pero bueno, ya luego uno más o menos sabía cuándo había que ir en la semana, ¿no? ¿No? Porque eso era más hacia los fines de semana. Eran más que 7 años porque tuvimos una época de amistad simplemente en la Ciudad de México, y él fue ayudante mío de imprenta. Y la primera vez que veo su libro ahora en un colofón es el libro de Efraín Huerta, que se llama 50 poemínimos, que es un libro que salió por Roberto Bolaño, porque Roberto me decía, Roberto detestaba a Octavio Paz desde el principio, era principio de su vida era odiar a Octavio Paz y esa manera de hacer poesía, de que para ellos eso no era poesía, eso era una pérdida de tiempo. Me dice, el único poeta en este país de mierda, que así decía, aunque no dije en el libro, pero digo, si algún día puedo corregir ese libro, lo voy a poner así, en este país de mierda es Efraín Huerta, y lo mejor que tú puedes hacer en este momento es un libro de él. Entonces me llevó a conocerlo. Y de ahí salió los poemínimos, que es un librito chico rojo. Y en el colofón yo dije, bueno, es Efraín Huerta, es la gran cosa, entonces mejor no pongo los nombres, puse iniciales. Iniciales son GG y JP, Gilberto Gutiérrez y Juan Pasco. Y les dije en el Fondo de Cultura, porque dicen GG y JP y luego entre corchetes, gran interrogación. ¿Quién sabe quiénes serán ellos? Tan equivocadísimos, porque ahí está el nacimiento del Grupo Mano Blanco y el Taller Martín Pescador. ¿Qué más histórico que puede ser? ¿No? Haciendo un libro de Efraín Huerta. Gilberto está ahí en ese colofón como mi ayudante. Yo me acuerdo que él era muy hábil con las manos y arregló todas las rieles de una de las cajas, la caja que compré en Toluca, que toda la madera, porque las cajas de letras pesan mucho, y si la madera es débil, se van comiendo y ya las cajas las metes y se caen. Bueno, Gilberto fue a una carpintería, hizo que le cortaron una madera dura exactamente como tenía que ser, y cambió todo para que funcionara bien, y hasta la fecha está bien. Eso fue simplemente el comienzo de nuestra amistad. Era por parte de la música, porque yo ya estaba en un grupo, y él vino como
joven músico interesado en la música. Pero yo tenía la imprenta y era la manera que podíamos prolongar la amistad. Era que si trabajaba conmigo en la imprenta y tocábamos también música, pues era un buen momento para la creación, que sí ha dado fruto, porque yo tengo desde 1987 que no estoy en el grupo, que lo dejé y decidí. Él es de una personalidad muy fuerte. Soy de una personalidad muy fuerte y después de un tiempo como que las personalidades fuertes tienen que tomar cada quien su rumbo. Él se quedó con el grupo, yo volví a la imprenta, pero hemos podido continuar la amistad y las dos cosas han sido, las dos entidades han sido creativas y siguen hasta la fecha. Ayer, después de varios años que no me encontraba físicamente con Pancho Segovia, y obviamente pues tuvimos que platicar de Leonardo da Vinci 101, que es donde nacía el taller Martín Pescador, pero lamentablemente esa casa la decidieron tirarla, los que pudieron tomar esa decisión, pero es un lugar, a mí me parece que importante para la historia de México, ¿no? Primero por la historia de la casa misma, todo lo que representaba en Mixcoac, pero también porque ahí se gestaron acontecimientos que a la postre darían resultados culturales muy importantes para el país, ¿no? Por un lado, todo lo que implica el taller Martín Pescador, del que ya se ha abundado bastante y se puede seguir abundando mucho, ¿no? Pero entonces ahí sucede este encuentro entre lo que más tarde sería el Grupo Mono Blanco, ahí nace, pero toda esta tradición de la poesía popular del mundo jarocho, con los jóvenes poetas, que ya se le ha llamado la generación Martín Pescador, ¿no? Entonces, ahí principalmente en unas reuniones, en unas veladas exquisitas de muy grata memoria, pues coincidíamos con Pancho Segovia, con Alfonso de Aquino, principalmente con ellos dos, con Carmen Bullosa, y pues era un ambiente muy creativo, ¿no? Y finalmente, con el paso de los años, hemos visto que toda la gente que anduvo por ahí, como que andaba en un camino acertado, porque finalmente todos se han realizado con la idea de lo que traían aquellos años, ¿no? Yo como músico, Juan como impresor, y aquellos jóvenes poetas pues han ido consagrando sus carreras, ¿no? Y todo eso se gestó ahí en ese lugar, ¿no? O sea que realmente fue un asunto muy virtuoso el encuentro de Gilberto Gutiérrez con Juan Pasco y luego todo lo demás que se deriva de ahí, ¿no? Y hasta la fecha pues sigue siendo una relación creativa, ¿no? Tiene mucho que ver. Y hay esta manera que Juan dice, pues me fui del grupo y a todo eso, pero en realidad ha seguido perteneciendo a Mono Blanco, porque Mono Blanco es más que el grupo que se presenta en el escenario, ¿no? Es toda una cuestión que sucede en el territorio jarocho de Veracruz, principalmente. Y hay toda una comunidad, porque finalmente lo que nos dio todo esto del son jarocho es esta forma de crear comunidades que tanto bien le hacen a las sociedades y a nuestro país en este caso. Y entonces hay toda esta comunidad que es Mono Blanco también, a la que Juan pertenece, ¿no? Y de la que participa, pues si no en el escenario, sí en los fandangos, que finalmente es la mera cosa de todo esto, ¿no? Los fandangos es la cosa que le da vida a todo lo demás. Y pues siguen viniendo nuevas generaciones de músicos que van participando en Mono Blanco, luego se van a hacer sus cosas. Y Juan sigue siendo parte de todo eso, ¿no?
Y ya pues lo reconocen, lo conocen, muchos saben que existe Juan Pascua, aunque nunca lo han visto, ¿no?